te bendiga. Para mí es una bendición poder compartir contigo nuevamente en este espacio que nos brinda Match TV, el canal de las mejores series. De verdad, para mí es una bendición poder compartir contigo nuevamente. Un cordial saludo del canal de La Esperanza y un cordial saludo también de la hermana Brenda Lozano desde aquí de Los Ángeles, California. Para mí es una bendición poder compartir contigo en este día, en este tiempo, un poquito de la palabra del Señor y poder compartir contigo tal vez los milagros o las experiencias que Dios ha hecho en nuestras vidas, ver y hablar un poquito de tantas maravillas que Dios nos ha dado el Señor Jesús en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. De verdad creo muy fielmente que a través de tanto tiempo nunca terminaríamos de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos regala día con día, porque dice que nuevas son las misericordias cada mañana sobre cada uno de nosotros. Podemos abrir nuestros ojos, podemos abrir nuestros labios, ver, oír, escuchar en algún momento de nuestra vida. No sé qué tiempo estés pasando, pero dice la Biblia que en todo y por todo le tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Hoy quiero compartir contigo un versículo de la palabra y quiero que escuches esto, o si tienes tu Biblia cerca, quiero que compartas conmigo y pudieras abrir tu Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 23, y voy a leer solo tres versículos. Sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, y espero que hoy, esta noche, pueda compartir contigo y de verdad deje esa semilla de germinación sobre tu vida, y que en verdad arranquemos un milagro de Dios hacia tu vida y hacia nuestra vida, ¿verdad? Mediante Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, mediante Dios, y nosotros hagamos lo que Él nos mande. Algunas veces queremos ver los milagros de Dios, pero es un poquito difícil. Lo vemos un poquito distante, cada milagro de Dios en nuestra vida. Algunas veces quisiéramos que los milagros de Dios fueran como café instantáneo, que solo le echamos al agua, lo movemos o lo batimos y ya está hecho, ¿verdad? Y algunas veces es un proceso. Todo en nuestra vida son procesos que debemos de ser, salir aceptados en su momento y en su tiempo, ¿verdad? Hoy quiero compartir contigo esta palabra que el Señor hablaba a mi corazón, ¿verdad? En el Salmo 23 dice, y lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Qué hermosa la palabra, qué bendición para nosotros, ¿verdad? Solo aquí tenemos muchas promesas para nuestra vida, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada es nada cuando realmente nosotros dejamos que el Señor Jesús sea nuestra guía, que el Señor Jesús es el que nos lleve de su mano. Cuando nosotros somos obedientes y somos fieles a la voz, y somos obedientes a lo que Él nos mande hacer, así vamos a recibir las promesas de Dios a nuestra vida. Algunas veces las quisiéramos recibir al instante, como les digo, y algunas veces pues nos cuesta un poquito más, pero simple y sencillamente tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después. Dice: en lugares delicados pastos me hará descansar. Qué hermoso, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida, aún descansando en la noche, muchas veces nos sentimos cansados y agobiados por el diario vivir, o por el momento en el que estamos pasando, tal vez de aflicción de una enfermedad, tal vez en el trabajo, tal vez un conflicto familiar, un conflicto entre esposos, entre novios, un conflicto aún en la escuela, en el lugar donde estés pasando, ¿verdad? Pero aquí es bien hermoso lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que nos hará descansar. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es el agua de vida?
que dice la Biblia. Es el Señor Jesús. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Es cuidar, es sanar. Es como dar un respiro cuando nosotros en algún momento nos pasa algún dolor, alguna pérdida de un ser querido. En ese momento dice que Jesús llega y me va a confortar mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Cuántas veces nosotros pasa algún incidente en nuestra vida y algunas veces al último es que buscamos es a Jesús? Pasa todo el día, llamamos al hermano, al amigo, a nuestros padres, a nuestra esposa, y en la noche, cuando no hemos solventado todavía la dificultad, le oramos al Padre y le decimos, Señor, ayúdame. Cuando aquí en su palabra dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué son sendas de justicia? Solo Rey Soberano es justo. Yo compartía con una hermana hoy y le decía, muchas veces nosotros buscamos la justicia de hombre. A veces es muy difícil, porque justo solo Dios. En medio de cada cosa, en medio de cada dificultad, tenemos que orar, hincarnos y orarle al Padre y pedirle al Señor Jesús que Él nos guíe en ese momento, que Él nos guíe en ese tiempo, que Él nos lleve por sus sendas de justicia, dice la palabra. Qué bonito que Jehová nos dejemos pastorear por el Señor. Qué bonito sería que cualquier guianza que el Señor nos diera y siguiéramos llevar, decidiéramos llegar las instrucciones tal cual es, no nada. En algún momento de nuestra vida creo que hemos tomado algunas determinaciones tal vez no muy correctas para nuestro diario vivir. Y vemos ciertos tropiezos y vemos ciertas cosas que aún no llegan a nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si Dios te hubiera dicho a ti en todas las cosas, sí, 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 sí? ¿Qué hubiera pasado? Dios es perfecto y su santa voluntad se hace mediante llegue el tiempo exacto, ni antes ni después. Y Él es un Dios de excelencia. Cuando nosotros realmente conocemos quién es el que nos llama, cuando nosotros realmente sabemos quién es el que nos tiene de su mano, cuando nosotros realmente sabemos en dónde estamos parados, creo que ahí entendemos la soberanía de Dios. Cuando usted entiende quién es el que lo llama. Yo le decía a alguien un día, ¿sabe, hermana? Yo sin Dios soy nada. Dios sigue siendo Dios. Yo no escogí a Dios. Él me escogió. Él me formó. Él me dio soplo de vida. Él es el soberano. La Biblia dice, amados los unos a los otros. A veces es muy difícil llevar ese mandamiento. Pero también dice que sin amor nada somos. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios todo lo lleva. Nadie en su vida puede dar algo de lo cual no posee. Déjese pastorear. Déjese llevar por el Señor, por las sendas de justicia, las sendas rectas del Señor. Déjese llevar por el Creador del cielo y la tierra, al que la tierra le obedeció cuando Él la formó. Y con solo escuchar su voz, fue obediente. Muchas veces nos cuesta ser obedientes con Dios. Muchas veces nos cuesta bendecir al hermano y al amigo, cuando realmente su palabra dice que por eso estamos sobre la tierra. Sopórtense, dice. Creo que Dios, cuando puso esa palabra, sopórtense, creo que Él sabía que
cada uno tenemos diferentes caracteres, cada uno tiene diferente forma de vivir, cada uno tiene diferente forma de llevarse. Pero lo principal y lo primordial de todo esto creo que es que nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios nos tiene sobre la tierra, cuál es el mejor camino a seguir. Y dice que este es el libro de la vida, este es el libro de la vida, la Santa Biblia. En él está muchas promesas para ti y para mí. Él es el mejor manual de vida en el cual podemos nosotros agarrar y leer, meditar en su palabra, dice. En ella está la vida eterna. Y hoy está, en este tiempo yo solo quiero decirte, déjese pastorear por el Señor. Él es el mejor pastor. Honre a su cabeza. Si usted asiste a una iglesia, honre a su cabeza. Dele gracias a Dios por la cabeza que tiene. Dele gracias a Dios por todo lo que está a su alrededor. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con el Padre, porque abrimos nuestros ojos. Cuando usted abra sus ojos, dígale gracias a Dios. Y cuando usted los cierre en la noche, dígale gracias, Señor, por el día. Y mañana voy a ver otra nueva misericordia para mi vida. Gracias por el tiempo, por poder compartir con usted en este momento. Y gracias a Más TV por darnos este espacio. Y reciban un caluroso saludo del canal de la Esperanza. Bendiciones y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos. Y gracias por el poder abrirme sus puertas. Y que sea este un tiempo de regocijo y de gracia para nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga a todos. Y será hasta la próxima. Saludos desde California. Hermana Brenda, un gran abrazo. Y que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.